Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo entonces a este sexto Ateneo de Sincronía Cardíaca y Sincromax, que ya empezó hace el año pasado y que ha sido bastante exitoso en el sentido de que mucha gente se une cada vez más. La primera vez eran 30, la segunda vez eran 150 inscriptos, después 200, ahora 200 y pico. Puede ser que no estén todos esos presentes, pero por lo menos muestra una gran avidez por compartir estos conocimientos. Incluso estamos con gente de altísimo nivel, tanto los disertantes como los comentadores, y esa es la idea, buscar la mejor excelencia posible. Hoy vamos a hablar un poco. Ustedes saben que la terapia de resincronización cardíaca ha de todo con la estimulación biventricular, estimulación doble punto del ventrículo derecho, que proponía se proponía hace un tiempo atrás, ha ido modificándose mucho. Evidentemente la tasa de respondedores se ha mantenido bastante fija, y hay un 30, un 40, un 30%, un 20, un 30, un 40 para alguna serie de no respondedores, que es bastante difícil de superar. Todos sabemos que hay miles de dificultades técnicas para uno y otro, y entonces esto ha hecho que en los últimos años ha ido creciendo diferentes técnicas y diferentes metodologías para lograr una resincronización eléctrica cardíaca. Empezamos con la biventricular, empezamos con la estimulación multisitio, después pasamos a la estimulación tisiana, después a la estimulación parisiana, a la estimulación de la rama izquierda. Todos tienen algunas ventajas y todos tienen algunas dificultades. Y la idea de cuántos adeptos hoy por hoy a la estimulación solamente del lado derecho, es decir, resincronizar a nivel septal, ya sea con la estimulación con electrodos profundos, lo de la rama izquierda, con la estimulación tisiana o parisiana, que se motivaba una duda: es que si la estimulación tradicional biventricular iba a ser, debería continuar siendo útil o debería abandonarse, ¿no? O si es obsoleta, ya como es el título de esta controversia. Y la otra duda era si nosotros, estimulando solamente del ventrículo izquierdo, podríamos lograr una sincronización, es decir, simplificar la utilización de tantos catéteres. Hoy tenemos en la primera controversia sobre si la estimulación biventricular es obsoleta y debería abandonarse. Tenemos sí al doctor Andrés de Leone Ferrari, que es de Puerto Alegre. Él es coordinador de la unidad de implantes de marcapasos y electrofisiología del Hospital San Lucas, y de Puerto Alegre. Y por el otro lado, sobre la negativa, es decir, que no es obsoleta y no debería abandonarse, lo tenemos al doctor Galicio, Néstor Galicio, que, como saben ustedes, es el director de la unidad de arritmias de la Fundación Favaloro de Buenos Aires, Argentina. Y en la segunda controversia vamos a tener al doctor Osvaldo Gutiérrez, que es de Costa Rica, profesor de medicina en la Universidad de Costa Rica, y también trabaja en el Hospital México, como decía recién, en el Hospital Público. Y él está ahí en la zona, en el servicio de electrofisiología. De modo que, y por otro lado, él va a hablar de la controversia sobre que la estimulación del ventrículo izquierdo podría ser útil para resincronizar el corazón. Y como antagonista tenemos al doctor Emilio Logarto, que es el encargado de la unidad de arritmias y marcapasos de la Clínica San Camilo de Buenos Aires, Argentina. Como comentadores vamos a tener a personas sumamente importantes, que es un placer presentarlos, la verdad, porque no solamente son amigos, sino son personas de extremada importancia. Tenemos, por supuesto, el doctor Silas, Dos Santos da Silva, Silas Galvao, que es un amigo que trabaja en San Pablo hace muchísimos años en la Organización de la Beneficencia Portuguesa, y hemos compartido muchísimos momentos con él, y es un sólido conocedor de marcapaso y resincronización cardíaca. Tal vez un pionero en esto de la resincronización cardíaca, que ya lo hemos visto en los congresos de Brasil presentando casos y dudas hace muchísimos años con todo eso.
También lo tenemos el doctor Raúl Arillo, que es este profesor adjunto de fisiología de la Universidad Católica de la Universidad de Buenos Aires. Y es un placer contar con el doctor Garillo, también gran fisiólogo de esto de la resincronización cardíaca. Lo tenemos al doctor Luis Molina, director de electrofisiología del Hospital General de México, y aparte de otras actividades societarias sumamente importantes, ha sido el que tal vez inició el camino grande de la electrofisiología en México hace muchos años, de la electrofisiología. Y por supuesto tenemos a otro gran amigo, que es el doctor Osero, que es el presidente de la World Association, la World Society de Arritmias, recientemente nombrado el año pasado, y por supuesto trabaja en la Clínica Bariátrica de Argentina. Ya no hace falta más presentaciones porque todo lo conoce. Si todos están de acuerdo, vamos a empezar en la primera controversia, que la primera controversia es sobre si la resincronización biventricular es obsoleta y debería abandonarse. Y por el sí está el doctor entonces Andrés, Andrés Ferrari, quien nos va a comenzar hablando. Andrés, para compartir tu presentación y empezamos a escuchar. Les quiero repetir entonces, mientras comparte la pantalla, que tenemos la dinámica de este Ateneo o de esta reunión es: van a tener 10 minutos cada uno, el doctor Andrés, y después 10 minutos Néstor. Traten de no excederse en el tiempo, porque queremos que participen también los invitados, los comentaristas. Van a tener 10 minutos cada uno, y después van a tener 3 minutos de contestación, Albert. Es decir, que primero 10 minutos Andrés, después 10 minutos Néstor, después 3 minutos Andrés de nuevo, y luego finalmente 3 minutos va a tener Néstor. Y entonces, vamos a participación a los panel de comentadores. También les voy a pedir que sean breves y concisos, porque son todos extremadamente experimentados, sólidos y concisos, y con 1 minuto, 2 minutos pueden dar su opinión, que todos vamos a apreciar y nos vamos a enriquecer. Y así va a ser la dinámica entonces de estas controversias. Empezamos entonces primero, Andrés, cuando quieras compartir pantalla, empezamos. Buenas noches a todos desde Brasil. Es un honor estar aquí con ustedes, con todos, amigos y bueno, con el público en general. Primera controversia: si la terapia de resincronización cardíaca con estimulación biventricular es obsoleta y debería ser abandonada. Me toca la misión de defender por el sí. Un saludo especial a mi oponente, el doctor Néstor Galicio, con gran respeto. Espero poder estar a la altura de los argumentos. ¿Ah? Ya fui presentado, entonces esos son mis conflictos de interés y vamos a comenzar. Para mí ya podríamos encerrar aquí, no debería haber ninguna controversia porque estamos discutiendo la estimulación fisiológica versus la estimulación no fisiológica. La estimulación fisiológica con la estimulación del sistema de conducción en busca de la resincronización cardíaca versus la estimulación no fisiológica, ¿tá?, por la terapia de resincronización común, vamos a decir. ¿Tá? Pero como tenemos un montón de gente en la platea y tenemos que honrar a los invitados, vamos a ir a empezar el debate. Perdón, para. La terapia de resincronización cardíaca, la estimulación biventricular, entonces es el método más utilizado para administrar la resincronización. ¿Tá? Eso se sabe, se ha demostrado en grandes ensayos controlados y aleatorios que mejora significativamente la morbilidad y la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica. Pero siempre también se manejó con cierto escepticismo porque fue visto que la estimulación se produce de una forma bastante antifisiológica, no se respeta el sistema de conducción. ¿Tá? La activación, entonces, ella es coordinada a través del estímulo del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, pero no es sincrónica. Entonces, ahí está el primer problema. ¿Cualquier paciente sería candidato a la terapia de resincronización biventricular? No. Los mejores resultados, el MAD-CRT nos mostró que se obtienen con un bloqueo de ramo izquierdo, con el QRS más ancho, sobre todo si mayor a 150, ritmo sinusal y mujeres. Entonces, a lo largo de todos estos años, de los últimos 20 años básicamente,
aunque los beneficios de la terapia de resincronización están bien demostrados en múltiples estudios, ¿ah? El mecanismo en sí no está claro. Y por eso que probablemente tenemos una altísima tasa de no respondedores que giren aquí en torno de 30 a 40%. ¿Ah? Y yo espero que mi oponente me explique cómo se consigue esa resincronización. Esta imagen me parece que es la central y fue recientemente publicada, fue esta semana publicada, y muestra lo que precisamos saber. Esta imagen habla todo. Aquí vemos el efecto de las dos modalidades de estimulación. No sé si se ve mi mouse, pero voy a intentar describirlo. Las dos modalidades de estimulación en relación al tiempo de activación del ventrículo izquierdo, que es uno de los marcadores más conocidos y utilizados de sincronía cardíaca. Ustedes pueden ver que dependiendo de la cantidad de sincronía eléctrica inicial o basal, que sería esa línea roja punteada, sin estimulación, la estimulación puede ser beneficiosa, las flechas para abajo, o sea, encortando el tiempo de activación ventricular, o sea, aumentando la sincronía, o potencialmente perjudicial, que serían las flechas rojas para arriba. Entonces, por ejemplo, comparando la estimulación biventricular en una posición subóptima, que sería la faja amarilla, la flecha 1, el tiempo de activación se puede reducir y mejorar, yendo para una posición mejor con la propia terapia de resincronización cardíaca biventricular, que sería la flecha 2, o más todavía usando la estimulación fisiológica, que sería la flecha 3. De la misma forma, podemos explicar también el por qué la estimulación biventricular en el extremo inferior izquierdo es mala para los pacientes con el QRS estrecho sin disincronía. Porque en realidad cuando se aplica esa terapia se aumenta el tiempo de activación ventricular. O también se puede explicar por qué parcialmente en el bloqueo ramo izquierdo con la resincronización biventricular el tiempo de activación se mejora, pero no a nivel fisiológico. Entonces, ¿y por qué hay altas tasas de resincronización de no respondedores? Porque no todo el mundo es candidato, solamente aproximadamente 40% de los pacientes tienen un QRS tan largo y solamente 20 a 30% tienen bloqueo ramo izquierdo. Y también por muchas otras cuestiones no se responde la terapia de resincronización convencional. Inclusive también cómo preactivar el ápex de ventrículo derecho. Y si, ya entrando, inclusive dando un spoiler para el próximo debate, vemos que estimular el ventrículo izquierdo es comparable a la estimulación biventricular. Entonces, la terapia de resincronización por la estimulación del sistema de conducción fisiológico es obviamente un abordaje más lógico. Es atractiva también porque restaura la activación normal y fisiológica de los ventrículos, porque genera una contracción ventricular homogénea. Y inclusive se respeta la dictadura del QRS. Porque todo el mundo busca estrechar el QRS, aunque sabemos que estrechar el QRS no es sinónimo de sincronía. El efecto estético es importante, pero el efecto electromecánico ni tanto. La estimulación fisiológica tiene algunas limitaciones, requiere instrumental específico, requiere soporte de la electrofisiología, muchos parámetros electrónicos, por ejemplo, en la estimulación puramente hessiana son desfavorables, no tanto con la estimulación del área ramo izquierdo. No hay generadores específicos dedicados a la estimulación fisiológica. Los algoritmos y los settings también son limitados. Y por la vorágine de intensidad con que se desarrolló últimamente la estimulación fisiológica, hay pocos estudios comparativos randomizados. Inclusive, es curioso porque en cuanto a las limitaciones de la estimulación, ya había precedentes del uso de la estimulación del sistema de conducción del HIS desde las finales de la década de 70. El concepto de estimular el sistema HIS por Kinje directamente para restaurar la activación electromecánica fisiológica del corazón, curiosamente no ganó impulso. Lo que ganó impulso fue la estimulación biventricular, que a partir de su introducción en la década del 90, sí, se estableció un gran interés y con mucha práctica
y con mucha, perdón, con mucha intensidad como práctica, y se desarrollaron rápidamente sistemas de estimulación especializados, generadores, vainas, y se abandonó la estimulación de las de GIS, que requería herramientas tanto cuanto la estimulación biventricular. Entonces, la estimulación cardíaca por estimulación del sistema de conducción es obvia. La GIS sincronización, como le hemos dado por llamar, es obvia, porque la naturaleza seleccionó el GIS como la manera más eficiente de activar el corazón para la contracción ventricular. Obviamente se recapitula la fisiología intrínseca, que es el modelo de sincronía cardíaca. Se respeta la activación de endo para epicárdico, de base para apex, de atrás para frente. Y anatómicamente, no tanto técnicamente, es de fácil acceso. Entonces, la terapia de resincronización cardíaca por estimulación puramente gisiana, ella es benéfica, hemodinámica y clínicamente. Hablamos ya que respeta la dictadura del QRS, porque estrecha el QRS, pero no siempre corrige el bloqueo de ramo. Es sumamente atractiva, es complicada por el material necesario, pero también ya abordamos que es tan complicada cuanto la terapia de resincronización biventricular, y la industria focó en la estimulación biventricular y no tanto en la estimulación gisiana. Los tiempos de sala realmente son prolongados, se requiere una curva de aprendizaje bastante dinámica, pero no limitante, y al implante se consigue estimulación gisiana fiable, vamos a decir, después de pasar esa curva de aprendizaje, en media 80-85% de los casos, que ya es bastante más que la terapia de resincronización biventricular. Y con certeza parte de la dificultad de estos procedimientos será reducido en el futuro próximo con los progresos tecnológicos que estamos viviendo. Cuando hablamos de la terapia de resincronización por estimulación fisiológica, por abordaje del área del ramo izquierdo, es más todavía, más interesante todavía, porque se estimula directamente la rama izquierda a través de la perforación del septo interventricular hasta llegar en el ramo izquierdo. Es la forma que se consigue más rápida activación ventricular izquierda, y la medida es LVAT. Hay excelentes umbrales y de excelente amplitud de ondas R, que es un problema a veces con el GIS. Y electrofisiológicamente es muy favorable porque reduce el ancho del QRS y potencialmente, y la gran mayoría de los casos, corrige el bloqueo de rama izquierda. Se precisa de nuevo soporte electrofisiológico y un ferramental bastante importante. Se precisan vainas específicas también y electrodos específicos, pero ya eso también se precisa tanto para el GIS y como también se precisan para la estimulación biventricular convencional. La gran cuestión es si la estimulación paragisiana, que también es fisiológica. La estimulación paragisiana es un fenómeno que observamos a veces durante la tentativa de implante gisiano, porque en la inmediata proximidad del GIS obtenemos QRS estimulados que son ligeramente distintos del basal, porque hay una captura transitoria del miocardio septal circundante que resulta en una especie de preexcitación septal durante la parte inicial de la activación ventricular. Pero los QRS son ese aspecto preexcitado, tiene un delta QRS cero, un QRS fusionado, como dijimos, por la activación muscular septal. Probablemente, y por lo menos en la práctica podemos decir que es mucho más estable que la estimulación gisiana auténtica y mucho más fácil de obtener porque usamos menos equipamiento y menor tiempo de procedimiento. Se consigue apenas con la técnica convencional, dándole un cierto estilo a la guía que se inserta dentro de los electrodos convencionales. Pero desde el punto de vista clínico y pragmático, sobre todo, por ejemplo, en el mercado brasileño, donde la electrofisiología es muy fuerte, para consagrar la estimulación paragisiana como fisiológica habría que resolver una cuestión sine qua non, que es determinar mejor si la estimulación paragisiana es tan beneficiosa como la gisiana, en este caso la no selectiva por el tránsito muscular septal hasta el abordaje del sistema de conducción. ¿Por qué? Porque por una
regla transitiva, si la paragiciana se asemeja a la giciana no selectiva y esa tiene iguales resultados iguales a la selectiva, podemos por transitiva decir que la estimulación paragiciana entonces es fisiológica. Ah, y eso fue demostrado, que no hay diferencias clínicas y de resultados funcionales entre estimulación giciana selectiva y no selectiva en ese trabajo excelente de Beer. Entonces fuimos a investigar esa hipótesis, si la estimulación cardíaca paragiciana sería similar al gis no selectivo. Ah, posicionamos el electrodo en la parte superior del septo con ayuda de anatomía radiológica y evaluación del índice de sincronía cardíaca con sincromax. Ese estudio nos rindió dos trabajos, los dos publicados, uno en el Journal de Cardiac Arrhythmias y otro de publicación ahora en breve en los archivos brasileños de cardiología. El índice de sincronía cardíaca con sincromax nos ayuda a colocar el electrodo en el lugar donde podemos, como en este caso, vean que partimos de un QRS con un padrón de bloqueo ramo derecho de 158 milisegundos, ¿tá? Y a través del índice de sincronía con sincromax buscamos el mejor lugar para estimular en el septo interventricular alto, paragiciano, y obtuvimos un QRS de 90 milisegundos, y llamó la atención de ustedes en el cuadro, la pseudodelta, que refleja el tránsito muscular hasta llegar a la activación propiamente del sistema de conducción. Ese es nuestro trabajo, que se dio por título Análisis de sincronía ventricular con estimulación paragiciana como alternativa para activación fisiológica, estimulación indirecta de las de GIS, prometedores resultados, que ya aprovecho para públicamente agradecer al grupo que trabajó con nosotros. Mostramos que la estimulación paragiciana y la GIS no GISiana no selectiva se aproximan a que la activación es fisiológica y la sincronía es similar, con menor consumo de recursos a favor de la paragiciana, porque no usamos ni vainas ni electrodos específicos, menor costo por procedimiento, porque no contamos el estudio electrofisiológico que se precisa a veces para mapear el GIS y fundamentalmente el ramo izquierdo. Obtuvimos realmente en media un QRS más ancho con estimulación paragiciana, pero lo que nos importa, y ahí el sincromax es un divisor de aguas, lo que importa es el ciclo de coordinación y activación, o sea, la sincronía, mucho menos la duración del QRS. Obtuvimos mejores parámetros electrónicos con la paragiciana y menor tiempo de procedimiento también a favor de la paragiciana. Pero volviendo a la gisincronización, que es lo que estamos debatiendo con mi oponente, la activación gisiana para la sincronización cardíaca fue estudiada en este estudio piloto llamado GISINCI, del grupo de la Universidad de Chicago, y ya se mostró en los resultados preliminares que con la estimulación gisiana como terapia de resincronización se reduce la duración del QRS significativamente, se tiene una respuesta ecocardiográfica que es un medidor de respuesta clásico, ahora por una tendencia, pero probablemente el poder se pierde un poco por el número limitado de pacientes al análisis primario, pero eso va probablemente se a desarrollar como una respuesta favorable, porque los números absolutos son así nos permiten estimarlo, y la media de mudanza o de variación de la fracción de eyección también con significancia importante. Entonces, ya concluyendo, yo diría que ambas formas de terapia de resincronización se encuentran, porque las dos precisan de la selección del paciente adecuado, seleccionarlo, mi propuesta sería seleccionarlo de acuerdo con la disincronía basal. Se precisa mucho de técnica de implante, la posición estable anatómicamente adecuada del electrodo es fundamental en el lugar que optemos por colocarlo. La programación adecuada del dispositivo hace mucha diferencia y claro que el control clínico y de complicaciones durante el seguimiento es primordial. ¿Cuál estrategia para cuál paciente? Probablemente la mejor selección de pacientes, identificando aquellos con bloqueo del sistema de conducción susceptible de corrección, nos permitirían facilitar la elección entre el sistema GIS, entre la GIS sincronización y la GES sincronización biventricular. Existen varios métodos. A izquierda ustedes tienen el mapeamiento no invasivo epicárdico. En el medio, el sincromax, que de forma no invasiva nos permite estimar el índice de sincronía basal para ese caso, o
A la derecha tenemos la técnica del doctor Tanguy, que él hace un estudio invasivo colocando un electrodo en la parte ventricular, la pared ventricular izquierda del septo interventricular, y a través de la estimulación de ahí, de esa área, él, si él le corrige el bloqueo de ramo, de rama, él estima que puede colocar un GIS con seguridad. Si no corrige, la enfermedad sería difusa, el sistema de conducción no se corregiría a través de la estimulación troncular del GIS y él partiría para la resincronización biventricular convencional. Entonces, ¿la terapia de resincronización es obsoleta? No tenemos información suficiente para decir en este momento que sí, no hay evidencia. Yo creo que el futuro camino es la corrección de la desincronía cardíaca basada en electrofisiología individualizada. Probablemente en el futuro adaptaremos cada estrategia a cada paciente. Por ejemplo, el QRS angosto con fracción de eyección menor de 50. Lo interesante sería preservar el QRS, porque todavía vivimos, como dijimos, la importancia de estrechar el QRS. Entonces propondríamos la estimulación fisiológica, sea GIS para GIS. La insuficiencia cardíaca con bloqueo de ramo derecho, GIS y para GIS. Bloqueo de ramo derecho con disincronía preconocida. Sería interesante estrechar el QRS, sería interesante entonces gisincronizar o estimular el área de la rama izquierda. Ahora, si sabemos de antemano que no hay disincronía, no sería tan importante estrechar el QRS. Entonces podemos utilizar GIS para GIS con sincromax o la propia área de la rama izquierda. Si el disturbio de disconducción es inespecífico o hay una enfermedad del GIS por Purkinje distal, bueno, ahí sí precisamos de muchos electrodos y vamos a partir para la estimulación biventricular convencional. En la miocardiopatía inducida por sincronía artificial o miocardiopatía inducida por estimulación cardíaca, probablemente la respuesta estará en el GIS o en la biventricular convencional. Entonces, esa sería mi parte. Muchísimas gracias. Bueno, Andrés, muchas gracias por tu presentación. Te consumiste los minutos de la réplica, te voy a decir, porque... No puedo. Pero te vamos a dar un minuto y medio de réplica porque tenemos una inmensa generosidad, pero te excediste el tiempo. Bueno, ahora vamos a escuchar al doctor Néstor Galicio, a ver qué nos puede aportar, a ver cómo puede defender esta estimulación biventricular. Néstor, cuando quieras. Bueno, la verdad, felicitaciones, Andrés, has hecho un gran esfuerzo para defender lo que todavía no puede defenderse. Y yo voy a usar la misma frase que vos, esta controversia ya terminó, porque busqué en el diccionario y obsoleto dice que no se usa en la actualidad, que ha quedado claramente anticuado. Y nosotros seguimos recibiendo aparatos para hacer terapia de resincronización. Así que no, ya, la respuesta es no es obsoleto porque todavía se usa. Pero como Claudio me pidió que hablara un poco, nadie haría un bypass a una persona que no tiene una obstrucción coronaria. Entonces vos preguntabas cuándo usar esta terapia. Bueno, tiene que haber disincronía para poder resincronizar. Si no, no hay manera. Por eso estuve de acuerdo con uno de tus últimos diapositivos, donde la selección del paciente tiene que ser con disincronía, si hay mecánica mejor. El catéter tiene que estar bien ubicado. Pero además hay una tarea monumental que hay que hacer después, la programación personalizada y el seguimiento de estos pacientes. 30% de nuestros pacientes hacemos el seguimiento por monitoreo remoto. Es decir, esta es una forma agradable en que los catéteres quedan y después vamos a ver si ese pequeño espesor de EPI a endo tiene mucho que ver. La otra cosa que no vi, te felicito por la presentación, pero no vi datos. A nosotros nos gustan mucho los registros. Dubert comenzó con esto en 1994, nosotros en 1999 colocamos el primer dispositivo y... Claro, este dispositivo tuvo continuidad, más o menos por esa época ya también se intentaba colocar GIS. Por supuesto que no voy a describir esto, pero fíjense la cantidad de datos, la línea esta señala cuando los puntos finales no eran tan duros como los estudios, como el Companion Medic y todo lo demás, donde se empezó a estudiar mortalidad también. Pero no me voy a referir a eso, voy a usar datos. Y cuando Claudio me invitó, dije, bueno, nada mejor que usar nuestros datos, cómo nos va en la vida real, cómo responden los pacientes.
un enigma muy difícil de desentrañar que estamos trabajando hace 4 años, cómo impacta en la insuficiencia mitral funcional, que es un predictor independiente de hospitalización, trasplante, muerte, casi duplica la muerte. Y por último, también le vamos a agregar a esto cómo afecta a los pacientes respondedores en cuanto a las terapias apropiadas, porque estos dispositivos generalmente van asociados. Voy a ir rápido. En el caso de la insuficiencia mitral se describe que la reducción inmediata se debe a que se resincronizan los dos músculos papilares, con lo que se disminuyen las fuerzas de tracción o tetenin y la sobrecarga de volumen. Y después de 6 meses, se decía, entonces al reducirse la dilatación, la esfericidad, se produce un fuerte remodelamiento inverso, que es lo que mejora al paciente. Y la forma en que debe medirse, nosotros lo venimos haciendo hace 4 o 5 años, es según las guías, el área, el volumen regurgitante, la fracción regurgitante. Y entonces quiero mostrar nuestros datos, porque creo que los datos son importantes. En una población donde predominan, si se ve bien, no voy a dar todos los números, donde predominan los hombres, se seleccionaron más pacientes con cardiomiopatía dilatada, 89% en carácter de prevención primaria, 92% clase funcional 2-3, fíjense que son solo los últimos 9 años, tenemos 67% con bloqueo de rama izquierda, 87% con QRS más de 130 por las guías anteriores, 75% con más de 150. Los diámetros hacen que los ventrículos sean bien esféricos, baja fracción de eyección, esto tiene una explicación. Ahora, fíjense ustedes que 92% de nuestros pacientes tenían insuficiencia mitral, que es un agravante monumental, porque además hace que la fracción de eyección sea falsa, como voy a mostrar más adelante. 55% de estos pacientes tenían forma moderada o severa que aumentan la mortalidad. Ahora voy a ir rápido. Nosotros, usando muchos de los 15 criterios más utilizados en estos últimos 20 años, a los 6 meses tenemos, claro, siguiendo todas las cosas que dije, 86% de respondedores, 36% de superrespondedores y 9% que ya normalizaron la fracción de eyección. ¿Y por qué es esto? Fíjense, mejoría de la insuficiencia mitral mayor de un grado 40%, pasaron de las formas moderadas severas a las leves, 23%, no voy a mencionar, acá tienen todas las formas y la P significativa. Esto ocurrió en los primeros 6 meses a diferencia de lo que tenemos en la literatura. ¿Y por qué ocurrió? Y acá está el remodelamiento. Diámetro diastólico, diámetro sistólico, fracción de eyección, con más de un 5% absoluto, casi son superrespondedores, y P significativa, es decir, un gran remodelamiento inverso. Vamos con más datos. A los 12 meses, comparamos ahora 6 con 12, porque queríamos ver si el remodelamiento era tardío, como decía la bibliografía. En principio los respondedores se sostienen, si los cuidamos a los pacientes, aumentan con el tiempo los superrespondedores y los normalizadores, sigue reduciéndose el número de pacientes con insuficiencia mitral más de un grado, 8% más de estos pacientes, son todos pacientes respondedores los que seguimos, mejoraron, aunque fíjense que en cada una de ellas no de manera significativa, y no se ve un gran remodelamiento inverso entre los 6 y los 12, porque el remodelamiento se produjo antes. Y cuando llegamos a los 24 meses, se sostiene la respuesta, como lo demuestran los trabajos de seguimiento a largo plazo, pero aumentan los superrespondedores y los normalizadores de la fracción de eyección. Sigue mejorando la insuficiencia mitral porque el remodelamiento, que sea gradual, ayuda y siguen pasando de formas moderadas, severas a leves. Y fíjense ustedes que si bien la P no es significativa, porque el gran remodelamiento ocurrió temprano, sigue aumentando la fracción de eyección y reduciéndose los volúmenes. Para terminar, comparamos a ver esta terapia que podríamos decir que para algunos no está en vigencia, porque obsoleto ya vimos que no, los pacientes que respondieron tuvieron muchísimos menos terapias apropiadas con una P muy significativa que los no respondedores. Entonces, creo que contar con datos es muy importante.
Insisto, llevamos más de 20 años haciendo esto, creo que la continuidad del equipo y de la forma de seguir a los pacientes tiene que ver. Nosotros vimos una respuesta importante y persistente, una reducción muy significativa de la insuficiencia mitral, y no debida a una contracción solo sincrónica de los músculos papilares, sino un fuerte remodelamiento inverso precoz y menor incidencia de terapias apropiadas. Comparando el hecho de por qué algo perduró y el otro no tanto, me gusta terminar con una frase. Pero primero, miremos este ejemplo. Esta es la fórmula de la fracción de eyección. Si solo bajamos 10 mililitros el volumen de fin de sístole, que no es cierto, en una insuficiencia mitral moderada severa se reduce mucho más, este paciente quedaría fuera de la indicación de terapia de resincronización. Entonces, tenemos que tener claro que el volumen de fin de sístole es menor en estos pacientes debido al volumen regurgitante, y la línea de corte tendría que ser como en la cirugía, con menos de 50%. Estamos perdiendo muchos pacientes para resincronizar. Napoleón decía que solo podemos hablar de éxito cuando el resultado perdura en el tiempo. Bueno, muy bien, muy interesante. Gracias por tu concisa brevedad y atenerte al tiempo. Y bueno, vamos a darle entonces a Andrés su réplica de 1 minuto y medio. Entonces, para no perder tiempo, realmente, doctor Néstor, usted hizo un gran esfuerzo y así lo valoro. Porque muchas veces el valor de la victoria depende del rival. Entonces usted me dio así una gran altura a lo que yo estimo que la platea va a definir como victoria de la estimulación fisiológica. Entonces vamos a la réplica. Yo creo, doctor Galicio, que... La cuestión es que los rumbos están mal definidos, porque a usted le explicaron, inclusive con complejidad las directrices, que sería razonable escoger un método de estimulación cardíaca que mantenga la estimulación fisiológica ventricular, la activación ventricular, y eso no existe con la terapia de resincronización cardíaca biventricular, y sí existe con la estimulación fisiológica. O sea, eso nunca puede ser igual a aquello. A pesar de que le hayan dicho eso, no es. Yo le diría que le vendieron gato por liebre. No hay cómo comparar. Si pusiéramos todos los electrodos que tengo acá a la derecha, igual perderíamos para la red de Purkinje natural. ¿Y cuál es el objetivo que se debe buscar con la resincronización? Como sería cualquier objetivo de cualquier terapia racional, sería eliminar el mecanismo patogénico subyacente. Tendríamos que tratar también la representación eléctrica, porque la disincronía eléctrica es parte de lo que estamos tratando. Tenemos que restablecer la hemodinámica. Tenemos que resolver también el problema eléctrico, en este caso, que es la bradicardia, y también, obviamente, con una cosa que sea costo-beneficio, porque trabajamos en países pobres. Cuando yo voy a analizar esa estrategia en la terapia de resincronización biventricular, vemos que no se elimina el mecanismo patogénico subyacente. Creo que usted hizo un gran esfuerzo, pero es dudoso, por lo menos, cómo usted explica el suceso que usted tiene, el éxito que usted tiene. Se trata más o menos apenas la representación eléctrica, porque el QRS permanece ancho. Hemodinámicamente, también la respuesta es más o menos. El problema eléctrico sí se resuelve. Y bueno, y la duda más cruel, si eso que estamos haciendo es costo-benéfico. En cuanto cuando lo comparamos a la estimulación del sistema de conducción, se elimina el mecanismo patógeno subyacente, es estimulación fisiológica por denominación. Se tratan las representaciones eléctricas patogénicas al electrocardiograma, obviamente se restablece la hemodinámica, se resuelve el problema eléctrico y dependiendo de la estrategia somos costo-benéficos. Y todavía podemos aumentar, como decía, primero no cause daño adicional y después enloquezca. Entonces ahora tenemos la hot CRT, His Optimized Therapy de Resincronización, la paragisiana CRT y la estimulación asociada, el derramo izquierdo asociada a la CRT. Entonces tenemos un enorme camino por delante. Realmente, yo usé la misma frase que usted, obsoleto, sería deteriorado, arruinado con el tiempo, viejo, usado.
Bueno, realmente en esto tengo que estar de acuerdo con usted, que la estimulación del sistema de conducción no deberíamos abandonarla, sino que tiene sus indicaciones específicas. Estamos comparando una terapia en la cual se invirtió durante 20 años, probablemente por interés de la industria, contra una que fue parcialmente abandonada, pero que está resurgiendo con gran fuerza. Entonces los estudios, precisamos tiempo para demostrar los resultados y la mejor identificación de cada paciente, mayor experiencia de los operadores, mejores sistemas de electrodos y vainas, ¿tá? Igual que se hizo con la estimulación biventricular, y el desarrollo de la bioingeniería con los diferentes métodos de selección de pacientes. Ahora, le recuerdo que nosotros vivimos en países pobres, entonces, por lo menos en Brasil, es mucho más interesante una estimulación fisiológica con vistas a resincronización, sea el marcapaso gisiano o paragisiano, observen los precios traducidos a dólares, que con él yo pongo prácticamente 10 aparatos de resincronización con el método fisiológico, con lo que usted pone uno apenas de, por la estimulación biventricular convencional. Ahora sí. Chao y muchas gracias a todos por la atención. Doctor Néstor, un gran abrazo. Fue una honra, realmente un honor. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Y bueno, Néstor, tus 3 minutos restantes, por favor. Muy interesante tu presentación, Andrés. Me pareció muy bueno. Gracias. Decía que realmente felicito a Andrés, porque bueno, no vamos a disentir en el hecho de que el sistema de conducción es con lo que nacimos. Pero voy a tratar de volver a la evidencia y a los datos, y además creo que cada cosa sirve para cada uno. Es decir, los dos escenarios donde estamos compitiendo, terapia de resincronizaciones, insuficiencia cardíaca y bloqueo de rama izquierda, y los que no responden. Y él nos mostró muy bien el G-Sync, 41 pacientes, 20 y 20, y terminaron 24 en terapia de resincronización biventricular. Primera vez en la historia que veo que el QRS no se angosta con terapia de resincronización. Muchachos, o pusieron mal los catéteres o no lo programaron adecuadamente. También nos habló, pero en un futuro, del HOT-CRT. Y fíjense que lo que más resultado dio es cuando se combina un catéter de GIS y uno en ventrículo izquierdo. Y nos muestran resultados que tienen que ver con muy poquitos pacientes, 21 de 25 tuvieron respondedores, etc. La limitación del método del GIS es que la batería dura menos, hay aumento de umbrales, el sensado de onda P es pobre, el éxito del implante es bajo, los estudios son pequeños y requieren un nuevo entrenamiento. Para la rama izquierda, entonces buscamos todos los trabajos que hay, que van desde 11 pacientes, pero uno dice acá abajo, ah no, pero acá tengo 325. La conclusión del autor, limitaciones del estudio, estudios no randomizados, retrospectivos, no consecutivos, no deben ser aplicados a los pacientes para todos los de terapia de resincronización, esto está escrito por el autor, no deben ser interpretados tienen que ser interpretados con precaución, el éxito es difícil de replicar, no hay consenso en qué es captura de rama izquierda, la limitación está dada porque no se ha comparado con biventricular y su performance a largo plazo no se puede decir porque el estudio anterior tiene solamente 14 meses debido a la profundidad a la que va el catéter y al riesgo asociado que pueda tener luego para la extracción. Por lo tanto, yo creo, nosotros llevamos, además de leer todos los trabajos, llevamos registros, creo que esto es para un grupo de pacientes, ahora voy a tratar de unirme un poquito a Andrés, es para un grupo de pacientes que tienen que ser elegidos cuidadosamente. Pero la otra cosa que creo es que las cosas deben sustentarse con datos, y acá envío mi última frase, que dice, sin datos usted es solo otra persona con una simple opinión. Te felicito, Andrés, en serio, un abrazo. Bueno, muchas gracias, ambas presentaciones muy muy buenas, muy interesantes. Me gustaría darle ahora participación un poco al panel de opinadores, y me gustaría ver Silas Galva, o qué piensa don Silas con su experiencia en resincronización, nos puede decir si debería ser abandonada o debe ser, como dicen ambos expositores, conservadas cada una con una indicación precisa. Silas.
Noches a todos. Primeramente, gustaría de agradecer a Claudio por la invitación de estar en esta reunión muy interesante y me reuní con amigos muy queridos. Y felicitar tanto a Néstor cuanto a Andrés por las excelentes presentaciones. En relación al tema, que es muy interesante, me gustaría de decir que, en realidad, yo no creo que la estimulación del sistema de conducción sea antagónica a la estimulación biventricular. Yo creo que ellas pueden mismo ser complementares, até mismo porque no es todas las veces que conseguimos un resultado muy bueno con la estimulación del sistema de conducción y eventualmente precisaríamos complementar con la estimulación del ventrículo izquierdo en las regiones más atrasadas de la activación del ventrículo. Yo creo que la palabra obsoleta realmente es muy fuerte, mas creo que obsoleto, yo creo que va a ficar es la estimulación ventricular muscular convencional. Esto tende a ser obsoleto. Y yo creo que va a ser reemplazada por la estimulación del sistema de conducción. Nosotros, como ustedes, la mayoría de ustedes, vieron enormes debates no início de la estimulación entre o marcapasso de estimulación ventricular exclusiva y o dupla câmara, que era también llamado de fisiológico a la época. Yo creo que nós estamos entrando en una nueva época, en una nueva era, a era en que va a se discutir si cuando se va a estimular o colación, se va a estimular ou a muscular convencional, que nós sabemos que traz problemas e causa dissincronia em muitos casos, ou a estimulação do sistema de condução. Eu concordo com Andrés, eu creio que a estimulação do sistema de condução é a melhor. Eu lembro um professor de cardiologia que um dia disse: "Vocês estão muito orgulhosos da ressincronização, isso no início, em 99, mas vocês estimulam dois pontos. Você sabe quantos pontos o sistema RIS por 15 estimula os ventrículos? Milhares. Então, com a estimulação do sistema de condução, com um único ponto, nós podemos pulverizar essa estimulação, resgatando o sistema de condução normal, e aí sim nós teríamos a estimulação fisiológica, que não é um termo que eu gosto muito. Eu já ouvi muitas vezes falarem de fisiológico como dupla câmara, como adaptação de frequência, e na realidade realmente se mostrou que não são fisiológicos. Entretanto, o mais próximo fisiológico que eu vejo é exatamente a estimulação do sistema de condução. Não sou entusiasta da estimulação do RIS, porque a região membranosa do septo não é o ideal para se estimular, mas a estimulação muscular do septo profundo com a estimulação do ramo esquerdo do sistema de condução, eu sou realmente um entusiasta. Eu creio que estas seriam as minhas observações. Desculpe o meu portunhol e o tempo que peguei. Muchas gracias a todos y es un placer enorme estar con ustedes. Gracias, Silas. Un gusto escuchar tu opinión concreta, simple y muy, muy útil. Me gustaría saber, Raúl Garillo, el profesor Raúl Garillo, fisiólogo, ¿qué opina de todo esto? No me parece que haya demasiado para agregar. Yo no tengo ninguna duda que si pudiera estimular a través del GIS, optaría por eso. ¿Tiene faltantes? Sí, experiencia en largo plazo, que va a pasar de acá a 15 años, a 20. En 1994, con el primer paper publicado en la revista PACE por el grupo de Serge Cazot y colaboradores, ahí se abrió una puerta. Salieron las guías. En 2008 teníamos unas guías, en 2016 las cambiamos. Dijimos, no, esas guías son malas. ¿Y qué dijimos? Bueno, es el tiempo que le llevó a la terapia de resincronización a alcanzar
el mayor grado de perfeccionamiento. ¿Vamos a tardar un tiempo con el GIS? Sí, seguro. Hoy no hay largos seguimientos. Sin embargo, ese es el sistema. Todos los demás son intentos de replicar lo que hace el organismo. Este otro usa el organismo. Entonces, yo lo preferiría, sin duda. Desde el punto de vista económico, es más barato. ¿Todos los marcapasos deberían estimular la región isiana o paraisiana? Sí. Dentro de 10 años nadie va a estimular en punta de ventrículo derecho. Ya no hablaremos de marcapasos resíncro, hablaremos de dispositivo eléctrico para restituir la coordinación cardíaca, que dicho sea de paso, para cerrar, es un problema de disincronía mecánica. No hay disincronía eléctrica, hay demoras eléctricas. Estas demoras eléctricas generan disincronía mecánica. El problema que queremos solucionar es un problema mecánico. Todo lo demás, eléctrico, más chiquito, más gordo, el QRS, más ancho, menos ancho, no cambia. Lo que cambia es si mecánicamente uno estimula. Y si llegamos a tiempo, y mostró tanto, y Néstor mostró en su experiencia, si llegamos a tiempo para hacer un remodelado reverso. No hay un tiempo infinito. La insuficiencia cardíaca produce una serie de mecanismos que nosotros los miramos en macro, con el eco, el electrocardiograma, pero las cosas no suceden ahí. Las cosas suceden en el intersticio, en la célula, y en la proporción o el desarrollo del colágeno. Si nosotros tenemos hoy sensores, tenemos biomarcadores y tenemos también resonancia con 7 Tesla, donde empezamos a ver el mundo micro, vamos a decir, bueno, ahora no hay tiempo de hacer nada, ya no alcanza ni el CRT, ni el GIS, ni nada. Entonces, para lograr remodelado reverso, que en el fondo es lo que yo quiero, para eso necesito estar seguro que llegué a tiempo. ¿Y cuál es el sistema que quiero emplear? Pues, si puedo restablecer lo que ya no funciona, es mejor que cualquier invento que trate de suplantarlo. Ahora lo que tengo es que todavía ese sistema que trata de restablecer lo fisiológico no tiene la suficiente experiencia, como tampoco la tuvo la resincronización en 1994. Es cuestión de tiempo y esfuerzo. Gracias, Raúl. Simple como un anillo, diría Neruda. Muchísimas gracias por tu aporte, y siempre vamos a discutir sobre si la disincronía es mecánica o eléctrica. Pero bueno, me gustaría saber ahora el profesor Luis Molina qué tendría para aportarnos en este debate, en esta controversia. Yo quisiera seguir con la idea de Raúl, en el sentido de que esto es estamos hablando de una terapia eléctrica para un trastorno mecánico. Entonces, el punto es que las enfermedades eléctricas del corazón la corrección de los trastornos eléctricos del corazón han pasado por diferentes etapas. Y del bloqueo AV, que empezaron con marcapasos común y corriente, nada más ventriculares, BVI, la colocación de marcapasos cayó en manos de todo el mundo. Cualquier médico, no quiero decir médico general, pero por ejemplo en La Paz, Bolivia, el médico que ponía los marcapasos era el dentista. Hace unos años tuve un alumno que iba a hacer la competencia del dentista en La Paz para poner los marcapasos. Entonces, el verdadero problema no es tanto qué dispositivo tenemos, sino quién es el médico que los está poniendo. Entonces, en la actualidad, aquí en este país, en México, seguimos poniendo una enorme cantidad de marcapasos BVI para cualquier trastorno de bradicardia. Y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con estimulación artificial es algo ya de verdad muy sofisticado. Y por muy sofisticado no solamente me refiero a lo eléctrico y los electrodos, etcétera, sino a la colocación. Lo que hablaba Néstor está clarísimo. Néstor, hablabas de los respondedores y no respondedores. Bueno, no respondedor, ¿quién es el no respondedor? No puse bien el dispositivo, no soy capaz de colocar bien el dispositivo, no hice bien el diagnóstico, etcétera. Se nos está complicando muchísimo.
Tengo un segundo, te contesto. ¿Qué? Después hay un segundo, te contesto. No, no, me queda claro. No, 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 espérame. No estoy contradiciendo lo que estás, lo que dijiste. Me parece que es total y absolutamente correcto. No, lo que quiero decir es que la colocación de un marcapaso BBI que puede hacer cualquier residente o cualquier médico general o el dentista en Bolivia no es lo mismo que colocar un biventricular y mucho menos una estimulación selectiva de la rama izquierda de las DGIS. Entonces, estamos hablando de cosas diferentes. ¿Qué es mejor? Hombre, ¿qué es mejor para qué? El tratamiento de la sincronización, el tratamiento de la estimulación artificial para la insuficiencia cardíaca tiene muchísimas bemoles y muchísimas variantes, que es lo que tenemos que tomar en cuenta. Y no estar hablando de la colocación de un marcapaso genérico. ¿Es obsoleto uno que otro? No es que sea obsoleto, está superado. Claro que está superado, pero el que esté superado no quiere decir que no, ya no se ponen en el mundo marcapasos BBI. Por supuesto que se ponen, y aquí muchísimos. En fin, yo quería nada más establecer las diferencias entre las enfermedades, el tratamiento eléctrico para un trastorno mecánico y las opciones terapéuticas que tenemos. ¿Qué es lo mejor? Hombre, lo mejor, la estimulación de GIS, la estimulación de la rama izquierda. Eso sí, requiere mucha tecnología, sí, y la tecnología es costosa, cara la vida. Muchas gracias, Claudio. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias por tu aporte. Muchísimas gracias, Luis, por tu aporte. Ha sido muy, muy interesante. Y todos aprendemos un poco de cada, sobre todo nosotros, los muy jovencitos, aprendemos mucho de ustedes, los mayores. Hablando de jovencitos, Óscar Osero, por favor, tu opinión. Y el más jovencito va a hablar ahora. Bueno, muchas gracias por la invitación a EXO, a ustedes por el Ateneo Este, una cosa hermosa, y ustedes saben lo que me encantan estas cosas, para que todos podamos presentar y discutir. Gracias que me dejaron último, y dar último es la última palabra, y así no me puede nadie discutir lo que yo diga. Pero miren, la conclusión genérica de todo esto hermoso que hemos escuchado es que los pacientes son todos un caso. Siempre tenemos que mirar cada caso para ver qué es lo mejor para nuestro paciente, tratar de optimizar la terapia que le vamos a ofrecer, conociendo todos estos problemas de disincronía que tenemos que solucionar. Entonces, una vez que tenemos cómo hacer la solución o buscar la solución a nuestro paciente, todos estos métodos están progresivamente avanzando, cada uno está optimizándose mejor, pero lógicamente el futuro va a marcar cuáles son los más convenientes para nuestro enfermo en particular. Lo interesante es que nosotros tomemos la mano de qué es lo que conviene y una vez que sea conveniente para que nuestro paciente evolucione mejor, tenga mejor sobrevida y mejor calidad de vida, es lo que todos tenemos que buscar. En conclusión, bueno, aceptemos que todo está funcionando y progresando y en el futuro cercano, cuando tengamos muchos casos, vamos a poder opinar qué es lo que tenemos que elegir para nuestro enfermo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias por tu aporte. Y no sé si querías, Néstor, porque estamos muy atrasados, pero tal vez menos de un segundo. 30 segundos. Yo creo que, como dijo muy bien Andrés, la elección por ahora para la terapia de resincronización es para un grupo de 30-40% de los pacientes con insuficiencia cardíaca, trastornos de conducción, sobre todo si tienen bloqueo rama izquierda. Es decir, tenemos que seleccionar muy bien ese paciente. Ahora bien, una vez que se colocó el cable en el mejor lugar que quieras, la historia recién comienza. Porque Luis preguntaba, ¿y quiénes no responden? Bueno, hay montones de causas, desplazamiento de catéter, arritmias auriculares, arritmias ventriculares. Por eso la terapia de resincronización tiene que estar siempre por arriba del 95-97%, si no, no se resincroniza. Y Para terminar, por supuesto que todos queremos ir por el sistema de conducción, todos preferimos ir por la ruta asfaltada y no por la de tierra. Pero creo que es otro grupo de pacientes por el momento,
por el momento es otro grupo de pacientes. La terapia de sincronización requiere de una muy buena selección y de un muy fuerte seguimiento y reprogramación permanente para tener éxito y, por supuesto, que en el futuro será superada. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Néstor. Y vamos entonces a pasar a la segunda controversia. Si estimulando la rama izquierda, o estimulando, mejor dicho, desde el ventrículo izquierdo una sola de las ramas, es posible resincronizar el corazón. Por el sí, va a estar el doctor Osvaldo Gutiérrez. Doctor Osvaldo Gutiérrez. Hola, buenas noches. Muchas gracias, doctor de Zuluaga, por la invitación. Es un placer compartir esta actividad, sobre todo con la compañía de tan buenos amigos y sobre todo maestros y personas de las que se aprende mucho. Entonces voy a ir rápidamente al título de la controversia. La segunda controversia es si es posible resincronizar solamente estimulando el ventrículo izquierdo. Bueno, esto resume un poco todo lo que se viene hablando, ¿no? ¿Cómo se resincronizan las cámaras cardíacas? Tenemos la estimulación del GIS o de la rama izquierda que se ha mencionado, la estimulación del septum derecho alto, que es la idea básica de Syncromax, pero no la única, la estimulación de las de GIS de las cavidades izquierdas, que la literatura en este momento es temporal, y la estimulación lateral izquierda del ventrículo, en el ventrículo izquierdo, sea con estimulación septal, o sea, la resincronización convencional, o simplemente con la activación intrínseca de la rama derecha y solamente estimular el ventrículo izquierdo, que es en lo que me voy a enfocar en estos minutos. Por supuesto, también en un futuro probablemente la estimulación sin electrodo sea al final la solución de todo lo que estamos hablando. Bueno, esto refleja más o menos lo mismo de lo que vengo diciendo. Aquí es donde se coloca habitualmente el electrodo ventricular izquierdo, epicárdico, y estas son las zonas que hemos discutido hace un momento. Entonces, cambiando un poco el título, es ¿por qué resincronizar estimulando solo el ventrículo izquierdo? Porque vamos a ver que sí es posible. Primero, para lograr una optimización del intervalo AV que es necesaria y que cuesta un poco, ¿no? La mayoría no tenemos mucho tiempo para estar haciendo esto. Y segundo, porque la activación intrínseca del ventrículo derecho en la mayoría de pacientes es ventajosa. Entonces, no en todos, pero en la mayoría es ventajosa. Entonces, la evidencia hemodinámica dice que hay parámetros ya explorados hace algún tiempo, que definitivamente hablan que en el ventrículo izquierdo puede irle mejor al desempeño contráctil en los ventrículos que con la estimulación biventricular. Lo mismo en este estudio, en donde se ven las asas presión-volumen, en donde se ve una discreta mejoría entre ventrículo izquierdo solo contra biventricular. En este otro estudio con imágenes se demuestra lo que está subrayado acá, que el ventrículo derecho a veces es vulnerable para que aparezcan retardos de activación cuando se estimula. Entonces, este subgrupo de pacientes no sería el ideal para estimularlo, sino solamente usar la estimulación en el ventrículo izquierdo. Y en este otro estudio que es más reciente, igual, cuando existen problemas en el ventrículo derecho, entonces hay algunos problemas cuando se hace la estimulación a este nivel durante la estimulación biventricular. ¿Qué evidencia clínica tenemos de esto? O sea, de solamente estimular el lado izquierdo y detectar el lado derecho. Bueno, primero, lo primero que se hizo es que la comprobación de que estimular solo el izquierdo o biventricular es prácticamente igual, como se ve aquí. Y en segundo lugar, por supuesto, el beneficio clínico es exactamente igual. Este estudio, que fue bastante bien criticado, es porque estuvo muy bien diseñado y se demostró el beneficio tanto de la estimulación biventricular como la del ventrículo izquierdo. En otros estudios se han utilizado parámetros ecocardiográficos, donde las barras verdes en algunos casos se ven un poquito más arriba, lo cual en otros casos no, lo cual habla de que hay ventaja también. Y lo mismo con marcadores, con biomarcadores en este mismo estudio, donde se ve que la estimulación del ventrículo izquierdo demuestra un poquito mejores niveles de estos biomarcadores. En este otro, algunos grupos directamente se han atrevido a estimular el ventrículo izquierdo sin ningún cable en el lado derecho. Y el intervalo AV se calcula un poquito al ojo, ¿no? Se ve más o menos cuál es el intervalo AV espontáneo del paciente y se hace una programación empírica. Esta es la forma, digamos, más económica y más sencilla de estimular el ventrículo izquierdo directamente sin ningún cable. Y en este estudio se demostraron también algunos parámetros hemodinámicos y la duración de los intervalos, etcétera,
ventajosas. Bueno, terminada la década pasada, se hizo una revisión de la evidencia de esto y esto generó un comentario editorial en el cual la conclusión principal dice que si se reprogramara solamente a ventrículo izquierdo, en los casos donde la respuesta no es óptima, entonces, o que se ha perdido a lo largo del tiempo, es una opción razonable y segura. Y claro, como dice aquí, no es que sea igual, pero tienen, digamos, beneficios, al menos no es peor que la estimulación en ambos ventrículos. Y en esta otra revisión de la evidencia un poquito más reciente, lo que se ve es algo parecido. En algunos casos va un poquito más aventajada la estimulación biventricular y en otros va un poquito más aventajada la estimulación solo del ventrículo izquierdo. Entonces, hasta el momento, pues lo que se puede ir concluyendo es que la estimulación del ventrículo izquierdo definitivamente no es peor. Ahora, esto es nuevo en el sentido de que las compañías manufactureras de estos dispositivos están creando algoritmos con los cuales, como principio, se estimule nada más el ventrículo izquierdo y se detecte la activación intrínseca a través de la rama derecha. De hecho, incluso en este estudio se demuestra que los volúmenes son ventajosamente un poquito mejores con la estimulación únicamente, este es el nombre del algoritmo en este caso, y esta es la comparación a la programación del intervalo AB, en este caso a través de ecocardiografía. Entonces, lo que se ve es una discreta ventaja al hacerlo con el uso de estos algoritmos que, repito, solamente usan estimulación en el ventrículo izquierdo. Y lo mismo con la otra empresa que tiene también un algoritmo un poco más complejo. Lo interesante es que este algoritmo incluso considera si el paciente tiene un PR normal o no y va tomando diferentes medidas y diferentes acciones para optimizar el intervalo AB. Y con este último, pues se ha visto que hay varios parámetros, otra vez, hemodinámicos que mejoran, utilizando, repito, la activación intrínseca del ventrículo derecho a través de su propia rama y estimulando el ventrículo izquierdo. En algunos estudios ecocardiográficos se ha visto también el mismo beneficio. Incluso aquí gráficamente se demuestra cómo cuando solo se estimula el ventrículo izquierdo, pues se ven bastante bonitas las rayitas del eco. Y bueno, otra vez, en este estudio comparativo, en donde la idea es comparar si yo hago una programación del intervalo AB con eco o si lo hago a través de este método que es estimular únicamente el ventrículo izquierdo y utilizar la activación intrínseca del derecho. Y bueno, esto es interesante porque aquí hay un seguimiento de 3.000 pacientes. Este es un estudio observacional, no es randomizado, donde aquí sí ya tenemos puntos un poco más duros, ¿no? Que son la mortalidad y la aparición de fibrilación atrial. Entonces, bueno, yo creo que este pensamiento de solamente utilizar el ventrículo izquierdo le veo buen futuro. Por supuesto, como ya se ha discutido hace un rato, este es hasta ahora lo mejor que tenemos, el método de la estimulación biventricular. Llegarán a través de los años seguramente mejores elementos para decidir si esto se va a abandonar algún día. Por el momento, creo que es una muy buena opción de buscar la estimulación únicamente en el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿es posible estimulando solo el ventrículo izquierdo? Bueno, esto está entre comillas, ¿no? Que el ventrículo, el electrodo del derecho es importante para programar todas las funciones del dispositivo, es cierto. Por eso decía hace un rato que poner solo un electrodo, pues el intervalo AB hay que hacerlo en forma empírica. Sabemos que son similares tanto ventrículo izquierdo como biventricular, pero en este último diapositiva que mostraba, pues ya tenemos más datos acerca de seguimiento a largo plazo con grupos grandes, donde se ve efectivamente el beneficio. Y como decía hace un rato, cuando hay algún subgrupo de pacientes donde la estimulación del derecho más bien no es conveniente, y ahí podría estar un grupo de pacientes no respondedores. Por supuesto, hay un ahorro de batería, y esto es lo que mencionaba al final, la forma más económica posible, la de utilizar únicamente un marcapasos con un electrodo izquierdo y un electrodo en el atrio. Les agradezco la atención. Muchas gracias, Osvaldo. Impecable tu presentación. Vamos a darle ahora paso al doctor Emilio Logarzo, quien me ha pedido de hacer, para economizar tiempo, va a hacer la presentación y la réplica todas juntas. Así que después te quedarán, Osvaldo, 2 o 3 minutos para hacer una réplica. Bien, buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Ven la pantalla? ¿Se ve bien la imagen? Sí, perfecto, doctor. Perfecto, bien. Bueno, hoy les voy a contar que la estimulación del ventrículo izquierdo la verdad que no es suficiente para una adecuada terapia de resincronización.
Nosotros cuando evaluamos la mecánica ventricular, lo que queremos en una terapia de resincronización es hacer que la porción septal y la porción lateral del ventrículo izquierdo tiendan a contraerse en forma simultánea para generar una buena sincronía ventricular. Nosotros sabemos que hay dos tipos de sincronía, la sincronía eléctrica y la sincronía mecánica, pero la puerta de entrada a la terapia de resincronización sigue siendo el bloqueo de rama izquierda. A la sincronía eléctrica la valoramos con ecocardiograma, y la sincronía mecánica con un ecocardiograma, pero la sincronía eléctrica tendemos a evaluarla a través de un electrocardiograma convencional. Es realmente la herramienta efectiva que nos permite valorar específicamente la sincronía, si es adecuada o no, dentro del electrocardiograma con los diferentes parámetros, los tiempos de activación de las derivaciones V5, V6 también, a partir de la medición desde la espiga. Son parámetros electrocardiográficos que no terminan de convencer y no terminan de darnos datos fuertes en relación a lo que es la sincronía. Nosotros usamos, como ustedes saben, el Syncromax, que establece una serie de curvas e índices y nos permite hacer una evaluación de la sincronía eléctrica en tiempo real, que se va modificando latido a latido, y se basa en la presencia de dos curvas, una curva que se encuentra en la derivación V6, que la genera la derivación V6 a través, y que representa la activación eléctrica de lo que es el ventrículo izquierdo, y una curva de tipo de color azul, que generalmente la representamos de ese color porque representa el septum, y es la derivación D2. Todo eso nos permite hacer una curva que es muy simple la interpretación, las curvas están juntas, esto está sincrónico y nos da un índice que se pone de color verde, y cuando están separadas está disincrónico. Eso nos habla de un desacoplamiento de los ventrículos, y esto nos permitió establecer una serie de parámetros de acuerdo a pacientes con diferentes situaciones, ya sea en su ritmo normal, en pacientes con terapia de resincronización, pacientes con diferentes modalidades de estimulación, y los clasificamos en sincrónicos, intermedios y disincrónicos. Como ustedes ven, los sincrónicos tienen las curvas que están superpuestas y están pegadas entre sí, los intermedios tienen un pequeño desfasaje, y los completamente disincrónicos están las curvas completamente separadas. Dentro de lo que es la estimulación del ventrículo izquierdo, tenemos diferentes formas de estimular solamente el ventrículo izquierdo. Lo podemos hacer en forma epicárdica, endocárdica, en posición septal o paraisiana. La posición septal, que es la que está más en boga actualmente, lo que busca es penetrar un catéter de estimulación dentro del septo interventricular, pero generalmente lo que afecta o lo que estimula es la M-rama posterior de la rama izquierda. ¿Por qué? Porque el objetivo de esta terapia es generar una imagen de bloqueo de rama derecha con un hemibloqueo anterior izquierdo, de tal manera que dentro de los estudios que ya se vienen haciendo, evaluando la factibilidad y la evaluación hemodinámica de este tipo de estimulación, nos permite decir transitoriamente que por lo menos no es tan mala como la estimulación isiana. Pero ¿qué pasa? Nosotros cuando lo evaluamos con Syncromax, la estimulación de la rama izquierda genera un desacoplamiento, genera una separación de lo que es la contracción del ventrículo derecho, de tal manera que se activa primero el ventrículo izquierdo y posteriormente el ventrículo derecho, generando un grado importante de disincronía. Es decir, cambiamos en un paciente que tiene un bloqueo de rama izquierda y que queremos corregirlo por un paciente a otro grado de disincronía completamente diferente. Y eso lo podemos ver en diferentes, lo vimos con Syncromax en diferentes situaciones. Este es un paciente con un bloqueo de rama derecha y un hemibloqueo anterior izquierdo, en los cuales se encuentran completamente disincrónicos. Y estos pacientes que uno piensa que porque tiene un QRS angosto y solamente tiene un hemibloqueo, un bloqueo de rama derecha, que no es tan ancho, vemos que son pacientes que se encuentran completamente disincrónicos. Son pacientes que sabemos nosotros, y eso nos permitió también la creación de las curvas, que el hemibloqueo anterior izquierdo siempre, en la gran mayoría de los casos, asociado o no a la rama derecha, al bloqueo de rama derecha, va a presentar algún grado de disincronía. Esta estimulación parece ser muy prometedora. El tema es que hay muy poca experiencia, hay pocos estudios clínicos, necesita catéteres y vainas especiales, pero tiene algunos riesgos.
el riesgo de perforación y trombosis sistémica, que todavía no está perfectamente establecida. No se sabe qué se va a hacer en los casos de infección o mal funcionamiento del catéter, o si hay que colocar un nuevo catéter, dónde se lo va a colocar al lado del anterior, ya sea por una falla del mismo catéter. Y, por supuesto, no está analizado la colocación de un catéter de desfibrilación. Sabemos que la terapia de resincronización en muchos de los pacientes son pacientes con deterioro severo de la función que requieren también una terapia de desfibrilación asociada. El otro tipo de estimulación que prácticamente es muy difícil de hacer es la de tipo endocárdica. Si bien hay estudios que han evaluado la performance hemodinámica y lo han comparado con la estimulación de las de Gies o con la estimulación biventricular y que han dado buenos resultados, es un poco complejo pensar que con las técnicas actuales o con los elementos que tenemos actuales para la colocación de catéteres sea muy fácil pasar hacia el ventrículo izquierdo y de esa manera estimular desde el interior del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque hay que perforar el septum, hay grupos que lo hacen a través del septum interauricular y otros que lo hacen están evaluando la perforación del septum interventricular. Eso hace que el procedimiento sea bastante complejo. Por supuesto, hay muy poca experiencia en el mundo y, por supuesto, estos pacientes van a tener que tener anticoagulación por riesgo de trombosis de por vida. Bien, vamos a lo que es la estimulación epicárdica que nos contaba recién Osvaldo. La estimulación epicárdica es la más conocida de todas. En general, les va asociada a una estimulación biventricular a partir también de un catéter colocado en el lado derecho. Pero es una de las, dentro de los beneficios, por supuesto, es la más usada, la más conocida, con mayor cantidad de casos, pero tiene ciertas limitaciones. Están descritas tasas de no respondedores alrededor del 30% y también algunos tiempos largos de fluoroscopía porque depende mucho de la técnica y la colocación de ese catéter dentro del seno coronario. Esos problemas hacen que muchos de estos no respondedores estén asociados a la mala canulación del seno, a la inestabilidad del catéter, a la estimulación del nervio frénico, y también está descrito una estimulación o un riesgo proarrítmico por estimulación epicárdica. Este es el paciente clásico que tenemos en la consulta clínica, que viene con un bloqueo de rama izquierda, mala función ventricular, y lo que queremos hacer en una terapia de resincronización convencional es esto: colocar un catéter en ventrículo derecho y canular y colocar el ventrículo izquierdo a través del seno coronario. Pero hay que tener algunas consideraciones. Hay que tener en cuenta que la estimulación epicárdica es una estimulación antifisiológica, es decir, la estimulación que va desde endocardio a epicardio en contraposición a lo que se estimula del ventrículo derecho, que es una estimulación desde endocardio hacia epicardio. No tenemos parámetros para evaluar la respuesta eléctrica en estos pacientes, por lo tanto, no sabemos, no hay ningún método que actualmente nos permita decir con certeza quiénes van a ser los respondedores y quiénes no. Nosotros usamos el método de Syncromax. Y, por supuesto, muy pocos grupos optimizan el intervalo interventricular. El interventricular viene ya de fábrica cercano a cero, de tal manera que muchos tienden a hacerlo con ecocardiograma, pero es algo muy engorroso, muy largo y poco efectivo en la gran mayoría de los casos y en la práctica clínica. ¿Qué es lo que nosotros vemos cuando nosotros estimulamos el ventrículo izquierdo? También vemos este desacoplamiento del ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho. Si nosotros tenemos un paciente que se encuentra disincrónico basal y le colocamos un catéter a nivel de la porción lateral de la pared del ventrículo izquierdo, a nivel del seno coronario, vemos que el paciente permanece con disincronía, generándole de esa manera ningún tipo de beneficio, porque no estamos sincronizando eléctricamente al paciente, sino que le estamos cambiando un problema por otro. Nuestra práctica clínica es esta. Nosotros lo que hacemos es un paneo, modificando los intervalos interventriculares hasta obtener la mejor curva sincrónica posible. En este caso, los pacientes con terapia de resincronización convencional, lo que hacemos es tratar de obtener la curva de tipo 4, que, por ejemplo, en este caso, lo hacemos estimulando primero el ventrículo derecho a 20 milisegundos del ventrículo izquierdo. Pero miren qué pasa cuando estimulamos solamente el ventrículo izquierdo. Las curvas son completamente disincrónicas con un índice muy elevado. Nos habla de que la estimulación sola del ventrículo izquierdo no es efectiva en estos pacientes. Y en este paciente también nos pasa lo mismo. Podemos tener incluso hasta varios tipos de curvas
que pueden llegar a ser sincrónicas, pero si solamente estimulamos el ventrículo izquierdo, la gran mayoría de los pacientes, en estos pacientes, no obtenemos ningún tipo de beneficios porque no obtenemos ninguna mejora en la sincronía eléctrica del paciente. Y por último, mostrarles un poquito de lo que es la estimulación paraisiana. La estimulación convencional lo que hace es estimular la punta del ventrículo y retrasa lo que es la pared lateral del ventrículo izquierdo. Lo que nosotros queremos hacer con la resincronización es tratar de que esa pared vuelva a contraerse en forma sincrónica con el septum. Cuando hacemos estimulación paraisiana, lo que hacemos es abordar todo ese sector de tal manera que esa porción lateral del ventrículo izquierdo, esa pared lateral que se encontraba retrasada, se contraiga en forma sincrónica con el ventrículo derecho. Y lo que hacemos es obtener este tipo de curvas, que son curvas sincrónicas y que son positivas porque la estimulación viene desde la base hacia la punta y desde arriba hacia abajo. Distinto a lo que pasa con la terapia de resincronización convencional, en donde la estimulación viene desde la punta hacia la base y, por supuesto, como les comenté, en el caso de del epicárdico, viene desde epicardio hacia endocardio. Actualmente estamos trabajando en lo que es la estimulación del tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Y por qué les comento esto? Porque estamos encontrando respuestas muy similares a la estimulación paraisiana a través de ciertos lugares del tracto de salida del ventrículo derecho, donde podemos encontrar curvas de sincronía que son positivas, que son con un índice adecuado, e incluso podemos llegar a corregir algunos trastornos de conducción. En la gran mayoría de los casos, en este caso, por ejemplo, un bloqueo de la rama derecha, también podemos corregir a algunos pacientes dándole mayor sincronía en pacientes con EMI bloqueo anterior izquierdo, e incluso podemos mejorar la sincronía con un solo catéter en pacientes con bloqueo de rama izquierda, haciendo que la contracción sea sincrónica y con una curva de tipo 2. ¿Y cuál es esa zona en donde vamos a abordar habitualmente? Lo que hacemos es abordar una zona triangular que se encuentra por arriba de lo que es el sector donde se encontraría el haz de Gis y que formaría parte de lo que es el tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Qué es lo que nosotros pensamos que va a ser la terapia de resincronización en el futuro? Nuestra idea de la terapia de resincronización es resincronizar al paciente con un solo catéter. Y esta técnica a nosotros nos permite resincronizar con un solo catéter, que incluso podemos utilizar un catéter de desfibrilación convencional guiado por Sincromax en este sector triangular de lo que es el tracto de salida y obtener unas curvas que son curvas completamente fisiológicas, sincrónicas eléctricamente. Y actualmente tenemos la evidencia también, porque ya lo estamos evaluando, de la estimulación epicárdica de ese sector. Cuando nosotros estimulamos este sector triangular a nivel epicárdico, esto es un paciente pediátrico que requería una estimulación epicárdica porque tenía una cardiopatía congénita, encontramos curvas que son de tipo 2, que son curvas completamente sincrónicas y llamativamente con muy buenos umbrales, muy buen sensado y muy buenas impedancias. Es decir, para ir terminando, que la estimulación para nosotros, la estimulación del ventrículo izquierdo es suficiente para una adecuada terapia de resincronización. En realidad creemos que no. Pero en este caso le tengo que dar un poquito de razón a Osvaldo en algunas cosas. ¿Por qué? Porque se nos presentaron este tipo de casos. Tenemos tres pacientes con este tipo de situación. Este paciente que le hicimos el paño, le colocamos una terapia de resincronización convencional y como ustedes pueden ver, si bien esta curva es una curva, estimulando el ventrículo derecho solo tenemos una curva sincrónica, todas estas curvas con un índice que puede llegar a ser aceptable, cuando estimulamos solamente el ventrículo izquierdo, obtenemos una curva que es una curva positiva, que es sincrónica, y es la curva con un muy buen índice de sincronía. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es esa situación? Esto nos pasó básicamente por problemas técnicos, que en realidad no podemos encontrar ningún tipo de vena lateral a nivel del seno coronario, y terminamos progresando el catéter hacia lo que es la vena anterior a nivel del septum interventricular que desciende por el septum, y con estos catéteres multipolares podemos hacer estimulación sobre todo en este sector que está cercano al triángulo que veníamos hablando, y de esa manera estimulando solamente en este caso solamente este sector del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho a nivel de la zona epicárdica del seno coronario, vamos a obtener una curva similar a la que podemos obtener estimulando la región paraisiana con un catéter
en forma aislada. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Emilio, y vamos a darle el día lo más breve posible mientras haces tu presentación. Me parece importante algunas cosas que se mencionan mientras cargas tu presentación, Osvaldo. Y yo creo que es importante que estemos todos de acuerdo que lo que produce disincronía es el desacoplamiento entre un ventrículo y otro, y ya lo demostró con mapas de activación, con mapeo tridimensional, Aizaguer y otros tantos más, y el Sincromax lo que hace fácil es ver esa disincronía, ese desacoplamiento entre un ventrículo y otro. Y a veces cuando estimulamos el ventrículo izquierdo lo que hacemos es dejar atrás, arreglamos el ventrículo izquierdo, pero desacoplamos el ventrículo derecho, que claro, como no da tantos síntomas, nos quedamos conformes, ¿no? Por favor, Osvaldo. Sí, muy brevemente, ya no tengo imágenes para mostrar, simplemente voy a comentar algunas de los, muy brevemente, que Emilio nos ha dicho. Primero que creo que estamos todos claros que solo el ventrículo izquierdo, sin tomar en cuenta el derecho, no tiene ningún sentido. De hecho, hasta que cuando yo mencionaba que se ponía nada más un electrodo, siempre hay que ver qué pasa con el intervalo AB. Segundo comentario es que el intervalo AB, y esto no está tan claro, pero definitivamente influye mucho más en la resincronización correcta y adecuada que el intervalo ventrículo derecho-ventrículo izquierdo. O sea, el AB o AV pesa más. Entonces, este es un parámetro que creo que todos cuando hacemos nuestra clínica ambulatoria tratamos de ver qué pasa con los diferentes intervalos AB. Y el último comentario es que, en efecto, ahí estamos de acuerdo, Emilio, que la estimulación epicárdica no es fisiológica, es la endocárdica, y aunque sean pocos milímetros de grosor, yo creo que todo tiene su peso. Pero lo que demostré o quise mostrar hace un momento es que de servir sirve. Entonces, ahí viene un poco, no es tan fisiológica, es la herramienta que tenemos, y como ya se ha dicho repetidas veces, pues en los próximos años iremos viendo qué va a pasar con buscar remediar mejor la naturaleza de lo que actualmente tenemos. Gracias. Gracias, Osvaldo, por tu breve tiempo, y vamos a cerrar entonces con el panel de lo que opinan los expertos. La verdad es un gusto escucharlos a todos porque es un nivel bastante elevado y uno no sabe a veces con qué quedarse en estas circunstancias. Vamos a, no sé, el último, vamos a dar a Óscar Ocero la palabra. Por favor, Óscar, ¿qué te parece esto de estimular el ventrículo izquierdo? ¿Será bueno o no será bueno? No, gracias, Claudio. Bueno, a mí me parece que la estimulación del ventrículo izquierdo es un futuro muy importante que tenemos que tener en cuenta. Remarcó recién Osvaldo que un tema fundamental es la secuencia AB, que sí quisiera rescatar que eso debemos siempre considerar. El apoyo del Sincromax, por supuesto, para que podamos tener una ubicación adecuada de nuestro electrodo clásico y buscarlo mejor en la función de ese músculo cardíaco para evitar la disincronía es fundamental. Yo creo que todo es complementario, probablemente en el futuro vamos a tener todos los métodos optimizados para poder tenerlo mejor, pero lo que más importa finalmente es cuál es la evolución clínica de nuestro paciente. La mejoría la tiene el paciente, la hemodinamia del paciente, como dije antes, su calidad de vida y su suficiencia cardíaca. Así que eso es lo que vamos a tener que sumar en todos los casos para decir, esto es lo que más nos conviene para nuestro paciente. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias, Óscar. Y bueno, Luis Molina, profesor Luis Molina, ¿qué opina usted al respecto? Yo creo que no debemos por ningún motivo olvidarnos de la clínica. La práctica médica empieza y termina por la clínica. Todo lo demás son ayudas y una forma de evaluar o cuantificar el daño de nuestros pacientes, pero en principio la clínica sigue siendo el pilar del negocio. Muchas gracias. Raúl, querías... Gracias por la invitación, Claudio. No. Ha sido un honor para nosotros contar con tan importantes personajes. Luis, un verdadero gusto contar con vos. Raúl, ¿algún comentario al respecto? Muy breve. Recuerden, siempre en muchas charlas que tengo menciono lo mismo. Si alguien te dice que te quiere con todo el corazón,
pregúntale si incluye el ventrículo izquierdo. Y si incluye el ventrículo izquierdo, pues lo demás se puede conversar. Lo que no puede fallar es el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿es válido estimular solo el ventrículo izquierdo? Teóricamente no debería ser eso. Debería uno tratar de imitar lo que hace la naturaleza. Pero llegado el caso, si se requiere y no hay otro instrumento, pues por supuesto voy a querer estimular el ventrículo izquierdo. Me gustan los sistemas de estimulación que permiten la fusión, ¿vale? Es decir, aprovechar la conducción natural por la rama derecha y aplicarle el estímulo al ventrículo izquierdo en tiempo y forma. Lo que pasa es que esta noche me ha mostrado tanta variante que probablemente requiera un ansiolítico para irme a dormir. Ya lo demandaré oportunamente. Yo creo que no tengo más para comentar. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias, Raúl. Ha sido un verdadero placer tenerte y honestamente a todos ustedes han enaltecido mucho esta reunión. Por último, Sila. A ver qué dice Sila. Gustaría de felicitar a los dos presentadores por las excelentes presentaciones y enviar un saludo para mi amigo Osvaldo Gutiérrez, que hace mucho tiempo que no veía. Osvaldo es un amigo muy antiguo. Fizemos una ablación no século pasado en Lima juntos, mucho tiempo, y es un placer en revelo. En relación al tema, yo voy a concordar con Emilio. Estimular el ventrículo derecho o estimular el ventrículo izquierdo isoladamente, yo creo que es trocar un problema por otro. Tal vez trocar un problema mayor, estimulando el ventrículo derecho, por un problema un poquito menor que estimulando el ventrículo izquierdo. Entretanto, no creo que tenga como resincronizar el corazón estimulando únicamente el ventrículo izquierdo. Yo creo siempre que para estimular, para se resincronizar, nos teríamos que procurar coordinar las activaciones y no estimular un único punto en el ventrículo izquierdo. Esta es mi opinión. Muchas gracias a todos. Es un enorme placer de participar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. Ha sido gracias a... Perdón. ¿Puedo hacer un comentario muy, muy breve? Y no excede los segundos y medio. Bueno. Sí. Veía las curvas de Synchromax y la verdad que me hizo acordar mucho. Yo creo que la contracción es electromecánica. Ningún músculo de nuestro cuerpo se contrae si no recibe electricidad, luego viene lo mecánico. Es decir, hay una continuidad en este mecanismo. Y cuando veía las curvas que mostró Emilio, he estado tanto tiempo en eco, viendo el eco tisular y el eco speak y todo lo demás. ¿Te parecen? ¿Sabes qué? Pero el Synchromax es como que precede lo eléctrico a lo mecánico. Ves dos curvas separadas, como cuando haces ecotisular, ¿no es cierto? Que después las podés juntar cuando acomodás el AB y el BB. Pero el Synchromax me parece que me mostró recién y me produjo, viste, como una impresión de déjà vu, de que me lo muestra en lo eléctrico. Me lo muestra antes, ¿me entendés? Es decir, me parecería muy interesante realmente hacer una correlación, porque es muy bueno, como mostró Emilio, poder saber desde lo eléctrico lo que va a terminar pasando con lo mecánico. Perdón por meterme. No, me parece muy buena la presentación. Y claro, uno se asemeja mucho a las curvas de contracción con la eléctrica, son muy parecidas. Y obviamente, donde va lo eléctrico va lo mecánico, por eso siempre discutimos con Raúl, y Raúl habla de sincronía mecánica y de eléctrica. Yo soy electricista, y como electricista yo me guío en lo eléctrico, ¿no? No sé. Entonces, donde va, muy bien dijiste, Néstor, donde va la electricidad va la contracción muscular. Ningún músculo se contrae sin electricidad. Entonces, lo que tenemos que corregir es la electricidad, para que exista una correcta herramienta de ver lo que va a suceder después y tenés una fuerte correlación, bueno, está la llave ahí del secreto. Bueno, un poco tarde, les quiero agradecer enormemente a todos esta participación. Hemos tenido una mesa de lujo realmente, no solamente con los que han participado en la disertación y en esta. Son gente con muchísima experiencia que trabaja. No, como diría Ortega, no son periodistas de la,
de la medicina, sino son protagonistas de lo que hacen y lo que muestran, y que es la idea de estos ateneos mostrar. Y en segundo lugar, al plantel de comentadores, que es un orgullo tener a gente de la calidad que hemos tenido y con los comentarios que han hecho. Ha sido extremadamente enriquecedor y les quiero agradecer muchos a todos, y agradecer también a los participantes que se han mantenido en esta discusión. Muchas gracias y nos veremos el mes que viene en el próximo ateneo, que ya lo difundiremos. Chao Raúl, chao Luis. Muchas gracias a todos. Chao Oscar. Gracias a todos. Fue un honor. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Chao. Buenas noches. Chao, chao Luis. Gracias a todos. Néstor, Oscar. Chao Emilio. Chao, hasta luego. Gusto haberlos visto y haberlos escuchado. Un abrazo enorme a todos. Un abrazo enorme, cuídense. Chao, suerte.